Chile ha votado no a la nueva constitución. Con una participación histórica, el 62% de los chilenos ha rechazado el nuevo texto y prefiere quedarse con el aprobado en la época de Pinochet. El Servicio Electoral de Chile ha informado de que, según los datos preliminares, el rechazo al referéndum del proyecto de una nueva constitución se ha impuesto frente al apruebo con una amplia mayoría. Con el 99,86% de las mesas escrutadas, el rechazo obtiene el 61,87% de los votos, casi 7,9 millones, mientras que el apruebo consigue el 38,13% de las papeletas, poco más de 4,8 millones. El CERVEL ha detallado que en las 16 regiones del país se ha impuesto la opción del rechazo, mientras que la del apruebo ha ganado únicamente en el extranjero, resultados que el CERVEL incorporó al sistema en un primer momento por la diferencia horaria. Tras los resultados, cientos de personas han salido a las calles para celebrar el rechazo en el plebiscito, con banderas y entonando el himno nacional. El presidente chileno Gabriel Boric, en un discurso, ha citado a los partidos políticos para debatir la continuidad del proceso de cambio constitucional. Y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente. Más de 15 millones de chilenos habían sido llamados a participar en este proceso, en el que el voto es obligatorio por primera vez en 13 años, incluidos los chilenos residentes en el extranjero. Por ello, la participación en este plebiscito se considera histórica.